Canaria se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Gran Canaria una reunión informativa para dar a conocer la propuesta de 96 millones de euros destinados a consolidar y crear nuevos proyectos empresariales y en la que han participado alrededor de 100 personas entre empresarios y emprendedores, con la asistencia de doña Pilar Alcaide Azcona, directora general de la Cámara, y don Ignacio Aguado, responsable de Relaciones Institucionales y Análisis de Inversiones en la empresa ENISA, empresa nacional de innovación adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. ENISA ofrece préstamos participativos con importes que oscilan entre 25.000 y 1,5 millones de euros dirigidos a emprendedores y pymes de cualquier sector, a excepción del inmobiliario y el financiero, y 8 líneas de financiación. Estos préstamos participativos no precisan de más garantía ni aval que un plan de negocio viable y de calidad. Los interesados podrán dirigirse a la Cámara y solicitarlo. Y básicamente la jornada que hemos preparado con las cámaras de comercio pues es una jornada de difusión general un poco sobre las líneas y productos de financiación que trabajamos precisamente para apoyar financieramente el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos empresariales, tanto de pequeñas y medianas empresas como de emprendedores, en sus fases iniciales. Esa es un poco la idea y explicar pues, la operativa, inicialmente quiénes somos y los trámites y los pasos que tienen que dar los emprendedores que quieran recibir una ayuda financiera para sacar adelante su proyecto. ¿Qué tipo de líneas son? Son líneas sobre todo de préstamos participativos, que es una figura algo desconocida, que es un producto muy interesante a mitad de camino entre un préstamo tradicional, un préstamo bancario y un capital riesgo. No somos capital riesgo, no entramos en la sociedad, pero tampoco cobramos un tipo fijo, sino que va a variar en función de si la empresa le va bien o le va mal. Es un poco la horquilla con la que trabajamos y es un producto que está siendo demandado y que funciona bastante bien. El único que necesitan es un buen proyecto, pero a grandes rasgos un dinero que le van a prestar, entonces ¿en qué condiciones luego se van a devolver? Pues yo diría que las características más interesantes precisamente es la no exigencia de avales y garantías. Es decir, nosotros nuestra garantía va a ser el equipo que está detrás de ella y el plan de negocio que nos presente. Y eso es donde hacemos hincapié, en el business plan que nos tienen que presentar, que expliquen un poquito quiénes son, qué es lo que van a hacer, qué producto y servicio van a poner en el mercado, a qué mercado se van a dirigir y cómo lo van a monetizar y que tengan más o menos una coinversión mínima. Siempre no vamos a pedir avales, no vamos a pedir garantías, pero les vamos a pedir que tengan un mínimo de capital o de aportación. Esa es un poco la idea. ¿Cuánto estamos hablando? ¿La horquilla económica? ¿Cuánto se mueve? Pues de financiación nosotros trabajamos desde los préstamos más pequeños, por así decirlo, que irían desde los 25.000 euros hasta 1,5 millones de euros, que es un poco el límite o el riesgo máximo que ENISA asume por proyecto o por empresa, ya sea bien en un desembolso o en varios, pero más de 1,5 millones nosotros no podemos asumir. Oye, es una sesión informativa, si no me he enterado mal. No sé si ya alguien se ha puesto en contacto con ustedes. Quería saber sobre todo qué sectores son los que a lo mejor tienen más posibilidades de... Pues te diría que nosotros somos un inversor de perfil generalista. Es decir, sí que es verdad que hay dos sectores que no podemos trabajar, que serían inmobiliario y financiero, pero el resto de sectores nosotros podemos estudiar las propuestas y todas esas empresas que pertenezcan a cualquier sector de actividad es susceptible de recibir financiación por parte de ENISA. Igual por número de operaciones, lo que más apunta son TIC, Internet, etcétera, pero igual en los tickets de inversión más grandes pues son empresas pertenecientes a sectores más tradicionales. Pero en realidad tenemos un enfoque global. ¿El empresario o los empresarios interesados, cuáles son los pasos que deben dar para poder acceder a estas líneas? Pues fundamentalmente, ahora lo comentaremos, pero tiene dos opciones, o una dirigirse directamente a ENISA o apoyarse en entidades intermedias que tienen colaboración o acuerdos y convenios con nosotros precisamente para tramitar esa operativa. ¿Y seguramente ya lo han llevado a cabo en otras comunidades autónomas? ¿Han tenido alguna sorpresa con algún proyecto? Hombre, depende de lo que contemplemos por sorpresa. Sí que lo hemos llevado a cabo, o sea, la idea no es hacerlo por localidades o autonomías, sino a nivel general, lo que pasa es que nos apoyamos en los partners que creemos más interesantes y que nos pueden proveer de mayores proyectos a nivel autonómico. ¿Sorpresa me refiero a sector, algo innovador? Sí, a ver, nosotros nos llamamos la Empresa Nacional de Innovación, pero es cierto que el concepto de innovación lo contemplamos en su sentido más amplio, tanto innovación tecnológica como no tecnológica. Es decir, yo te diría que somos un perfil de inversor generalista y economista. Es decir, no somos muy, muy expertos en tecnología. Nosotros confiamos en el saber y el conocimiento de los emprendedores. Y lo único que vamos a ver es que cuadre esa estructura financiera planteada y entonces la vamos a intentar sacar adelante. Pero confiamos en el equipo, son ellos los que conocen el proyecto. ENISA es una empresa que lleva desde el 82, lo que pasa que durante los primeros años era una compañía de capital riesgo y desde el 96 se empieza a financiar con este producto, con los préstamos participativos. La línea de jóvenes emprendedores o todos los productos enfocados a jóvenes empresas es un producto más reciente, que lleva un par de años en funcionamiento.
Antes dábamos préstamos de a partir de 100.000 euros y ahora lo que hemos hecho es crear un abanico que vaya desde préstamos desde 25.000 euros hasta 1,5 millones. Hombre, el balance es positivo. Nosotros hemos mantenido, incluso ampliado presupuesto y para el ejercicio que viene todas las señales, todas las pistas indican que se va a ampliar en un porcentaje importante. Así que las noticias yo creo que son buenas. Hombre, nosotros somos una empresa pública que dependemos del Ministerio de Industria a través de la Dirección General de Industria y Pymes. Entonces, al final es una estrategia y yo, para resumirlo, diría que NISA es como un poco el brazo armado de inversión que tiene la Dirección General de Industria precisamente para financiar proyectos de pymes. O sea, que viene del Ministerio de Industria, el origen, por así decirlo. ¿Y nos podría enumerar un poco las 8 líneas de NISA para 2012? Bueno, las líneas, tenemos como tres líneas para unas fases de creación para empresas de menos de 2 años, que serían la línea NISA Jóvenes Emprendedores, la línea NISA Emprendedores Sin Joven, la línea Emprendedores Sociales. Luego tenemos 3 productos ya para empresas un poquito más consolidadas, que serían la línea NISA Expansión, línea NISA Competitividad y empresas de base tecnológica para empresas de marcado perfil tecnológico, y luego 2 productos que siguen siendo préstamos participativos ya en un bloque más de consolidación, que son préstamos para apoyar a las empresas en su salto al mercado alternativo bursátil y ya para operaciones societarias, que se llaman fusiones y adquisiciones. Esos son los 8 productos, que son líneas comerciales, se canalizan, se vehiculizan a través del préstamo participativo. ¿Me podría enumerar un poco, que creo que se lo dijo antes al compañero, pero a mí no lo escuché bien, las características principales de esos préstamos participativos? Pues las características principales que no se piden avales ni garantías para su obtención, es decir, supone de bastante fácil acceso para el emprendedor. El tipo de interés, que es la principal característica que diferencia este producto, que va a ser variable, con 2 partes, una fija y otra variable, si se tienen beneficios. Si no se tienen beneficios, no hay parte variable y sí que nos comportamos como un préstamo normal. Luego es una deuda subordinada, y esto es importante porque tiene una importancia frente al efecto tractor, frente a otros inversores que puedan entrar. Es decir, nos situamos antes del reparto de dividendos, por lo tanto, pues interesante para formular conjuntamente una inversión con otros partners. Y luego, desde el punto de vista contable, pues también tiene ciertas características que en situaciones de dificultad le permiten pues mejorar la calidad crediticia de la compañía. Bueno, vamos a ver, este proyecto está vinculado a la Asociación de Jóvenes Empresarios y al ITC, pero la Cámara de Gran Canaria está evidentemente contribuyendo a la difusión de este proyecto y además tiene una vocación seria de incluirse en este proyecto. Es decir, no solamente queremos jugar un papel protagonista en la difusión para el desarrollo de este programa en el ámbito del ITC, del Gobierno de Canarias, que parece ser también tiene interés en desarrollar este proyecto, sino que como Cámara de Gran Canaria tenemos un especial interés en gestionar la parte que se corresponde con la consolidación y crecimiento de las empresas. La Asociación de Jóvenes Empresarios lleva magníficamente bien la parte de jóvenes emprendedores y nosotros entendemos que la Cámara de Gran Canaria podría llevar muchísimo mejor la consolidación y crecimiento de las empresas, y que a lo mejor el ITC pues debería jugar un papel más complementario del que podría jugar la Cámara, que al fin y a la postre representa a las empresas. ¿Y cómo va el tema de los emprendedores? ¿Por esto de la crisis sigue aumentando el número de emprendedores? ¿La cosa ya se está resintiendo? Bueno, vamos a ver, de todos es sabido que cuando hay un incremento del desempleo, muchísima gente joven y otra menos joven utiliza los fondos del desempleo para crear una empresa. Eso es lo que lleva a abordar una estadística positiva en cuanto a la emprendeduría. Lo que habría que hacer es ver cómo se consolidan esos negocios y si se consolidan o no, y si crecen adecuadamente o si terminan en fracaso. Porque evidentemente la estadística inicial puede parecer positiva y no tanto la del medio plazo, ¿no? Y solo una cosa más, si a los demás no les importa, se acaban de aprobar los presupuestos canarios, entonces sería una valoración. Bueno, como usted ha dicho, se acaban de aprobar, yo no los he visto y no puedo hacer valoraciones de lo que desconozco. Lo que evidentemente espero es que el Gobierno de Canarias, a través del Consejo Asesor del Presidente, nos haga llegar cómo queda en el ámbito de lo que a nosotros nos corresponde las infraestructuras. Lo que sí quiero decir, y además de una manera muy clara, es que nosotros apoyaremos que el Gobierno de Canarias solicite del Ministerio de Fomento una consolidación jurídica de los convenios de carreteras, obras hidráulicas y puertos. Nosotros entendemos que hayan recortes, nosotros entendemos que la situación es difícil, pero lo que mejor entendemos es que si no hay inversión, no va a haber producción de empleo,
y las empresas van a seguir muriendo. Por tanto, creo que el Ministerio de Fomento debería llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias en relación a dar estabilidad jurídica a los convenios, aunque no tengan una ficha financiera para el 2013, digamos, de una determinada cantidad, sí que exista la certeza de que la va a tener en el futuro y de que esos convenios están vivos. De tal forma que ese sería un instrumento y una herramienta para que los empresarios pudiéramos aportar financiación privada al adelanto de esas infraestructuras. Yo quiero dejarlo sumamente claro y además el presidente del Gobierno sabe que en ese terreno nos va a tener de su lado. ¿La financiación sería entonces de...? Si el Gobierno de la Nación consolida jurídicamente, digamos, la existencia o reconoce los convenios y la continuidad de los convenios y lo ampara jurídicamente, si aplaza o alarga incluso el plazo, eso puede significar que hay una certeza de ficha financiera de futuro con la que nosotros podemos jugar de cara a la viabilidad económico-financiera de una inversión privada en esas infraestructuras. Podríamos utilizar la figura de la cooperación público-privada sin que eso computara como deuda en la contabilidad pública. Una última pregunta, sé que no es de su competencia, pero como presidente de los constructores, valoración de Chovito. Vamos a ver, yo es que con los problemas que tenemos en este país, preocuparse de Chovito y de las personas que están en Chovito, sinceramente me parece demencial. Pero sobre todo lo que me parece peor es que las administraciones públicas no cumplan durante 20 años con su trabajo y cuando han pasado 20 años y se han consolidado situaciones, pretendan hacer cumplir las normas que aprueban luego con carácter, digamos, retroactivo, que me parece absurdo. Yo creo que se pueden abordar problemas más acuciantes que ese. Gracias, chicos. Muchas gracias.